Maestro Jorge, tengo entendido que usted tiene un, no sé cuánto tiempo lleva esto, si es presidente o lleva años, un proyecto de llevar a, no sé, eventos académicos, conferencias, conversatorio, foros, no sé, acerca de la historia del rock en Colombia. ¿Es así? Cuéntenos un poquito. Sí, esto surge porque algún día un muchacho que fue, cuando él era prácticamente un niño, que fue alumno de batería, y después él es muy juicioso en su vida, estudió su carrera, hizo doctorado, y es un gran profesor, es un gran músico, pero también es un catedrático en las universidades, y tiene una cátedra que es Historia del Rock Colombiano. Algún día me invitó, me dijo, me gustaría cerrar la carrera porque de la historia del rock en Colombia existiera una casa, ¿sí? Y me invito y yo con mucho gusto participé en eso. Qué bien. Y bueno, llevaba una guitarra y me pareció así espontáneamente, de cada época de lo que iba hablando, cantaba una canción y resultó que fue una de las mejores clases en esa universidad que me invitó mi amigo Daniel Aguilar en la Universidad de Santo Tomás. Y entonces ahí surge esa idea, porque la gente me lo dice y casi como un reclamo, esto tiene que conocerlo la gente. Claro. Entonces, bueno, se convirtió en un evento, entonces ¿sí? Ahora lo documento con fotografías y videos que las voy proyectando en un formato. Por ejemplo, mostremos aquí una o dos fotitos así como para que participen, si está ahí al alcance. Entonces, ¿usted ofrece estos servicios como conferencista? En las universidades. Sí. En donde las personas la historia tengan, tengan la posibilidad de, de verlo. Sí. ¿Sí? Complementado con fotografías, audios, es así, ¿no? Sí, va con fotografías en un formato y de acuerdo al evento, estoy yo solo con una guitarra cantando, pero en la gran mayoría de los casos ahora se ha ido presentando, se ha ido desarrollando eso, entonces voy con banda, voy tocando con una banda. Okay. Ilustrado. Es mucho mejor. Y eso, un concierto didáctico, cultural, entretenimiento, brinda esas posibilidades, ¿cierto? Todo es una obra. Por eso cuatro no es mejor. Bueno, y si alguien quiere, esté interesado en una institución, no sé, pues, que te vaya en falta un taller o una conferencia, ¿dónde lo pueden? ¿Usted tiene un correo, un contacto donde lo pueda ubicar? Pues qué maravilla, gracias hermano. Vea, tú me decías aquí de... ¿Esta agrupación quién es? Así se ve el proceso. Entonces, aquí vemos... A los amigos, dinámicos. Aquí vemos, alcanzamos a ver algo. Los grupos los dinámicos. Sí. Eso estaba conformado por batería, que es esto, un teclado. ¿Acordeón? Acordeón. Sí. Pero acordeón de... Sí. Teclas. Sí. Y supongo que y una guitarra de bajo. O sea que no había bajo. No, el primer bajo que surge de aquí es coger una guitarra, ponerle cuerdas más gruesas y lo trabajo. Y así fue el primer bajo. Se le metió un micrófono y la radio de mi papá era la publicada. ¿Esto aproximadamente qué año fue? 1962-63. Sí, aquí en Bogotá. Este es el barrio Pasadena. Era el techo de la sala de mi casa. Ahí estamos. El fotógrafo soy yo. Ah, sí. Era un muchacho. En esa época tendría yo 12 años, 13 años. Sí. Bueno, entonces. Pues qué rico poder llevar este evento, ¿sí? A donde ustedes quieran, a su colegio, a su universidad, a su casa si quieren. Lo compartimos en la sala de su casa, sí. Contando historias, anécdotas, vemos fotografías. La música. Mi teléfono es 313-303-3046. Vamos a repetirlo nuevamente. 313-303-3046. Jorge Latorre, famoso caché. Las personas que estén o instituciones que quienes estén interesados en pues, los servicios de él como conferencista, sí. Bueno, pues acerca de la historia, el desarrollo del rock en Colombia. Exacto. Pues ahí se habla de grupo, la banda, del rock, rock and roll, sí. 60 años de historia. Oh,
Oiga, aquí me acabo de acordar un señor que ya murió, el famoso doctor Rock. La Gustavo Arenas, sí, falleció, sí, falleció. Sí, falleció. Por ahí, bueno, sí. No, bueno, anduvo muy bien mucho, en la que yo siempre lo veía a la 19 y le preguntaba a Gustavo. Bueno, sabía bastante de todo ese movimiento. Coleccionista impresionante, era coleccionista, tenía su programa de radio, coleccionaba, tenía su local en el centro, sí, de Vía Libre, la 19 con 15. Y ahí el, sí. Entonces tenía su mercado de discos, otras cosas, y siempre inquieto con la cultura del rock. No, para ir cerrando, maestro, y agradeciéndole, ¿no? El movimiento fuerte del rock, ¿no? Que ha sido Bogotá, ¿cómo ha sido? Bogotá, y seguí mucho el enfrentamiento con el cuento de que aquí está el rock al parque, eso, eso tenía mucho que ver. Pero está, Bogotá es una ciudad rockera. Principalmente en Medellín es muy fuerte, sí, el movimiento musical. Sí. Sí, sí. Cali, más Cali, que Cali, Cali, más que Cali, más que Cali, sí. Y más que Barranquilla, bueno, el rock es universal. Sí, eso está. Está en partes. Mencionemos ya para así, para usted cuáles son los rockeros, o sea, los cultores pues más destacados de Colombia. Mencionemos unos 5 o 6, no sé, o sea, personajes de que hayan contribuido pues al desarrollo del rock en Colombia. Pues bueno, yo diría que la persona que más grande legado nos ha dejado, siendo que era desde, partiendo desde la nada, pero en su legado hay 15 discos de larga duración, 3 agrupaciones, entonces, y ya otra gente lo ha recibido con ese mismo nombre, el padre del rock en Colombia, sí, Humberto Mundo. Humberto Mundo, él era que inicialmente bajista.